voy a hacer un mix de seta suave, como indica el paquete, mix de seta suave, con un poco de aceite de oliva. Ahora echaré el mix de seta, ajo, perejil, pimienta y un poco de sal. Lo mezclaré todo muy bien y lo dejaré hasta que cambie de color y esté ya todo refrito al ajillo, la seta. Bueno, ya he añadido los tres tipos de seta, sal, ajo en polvo, perejil y pimienta. Ahora lo voy a remover y a dejarlo hasta que cambie el color y esté todo bien hecho el refrito al ajillo. Bueno, ya ha terminado la seta, como veis ha reducido bastante y ahora ya he apagado la candela y la voy a dejar aquí para guardarlo en el frigorífico en un tape para mí, la mitad, y la otra mitad para mi hijo, ya que mi marido a la vejez tiene alergia y no puede tomar nada de setas, champiñones ni nada. Espero que os guste la receta, aunque es muy sencilla, pero bueno, a mí me gusta.